un ejemplar grande, con un muy buen tipo de color y pigmentación. Tiene muy buenas líneas y tiene un muy buen andar, con muy buen empuje. Me gustaría que su paso anterior fuera algo más libre. Hoy domina la categoría, calificación muy buena. Gracias. En segundo lugar, tenemos una hembra mediana, es un poquito alargada en el conjunto, es una hembra también muy coordinada en sus pasos, también se presenta muy alegre en la vista. Me gustaría que su largo y posición de húmero fueran algo mejores. Ella en relación con la primera falta un poquito de mejores proporciones. Felicitaciones, calificación muy buena. La hembra que está en tercer lugar. ¿Aló? La hembra que está en tercer lugar es una hembra grande, fuerte, tiene buen tipo. Me gustaría que sus señas internas fueran todavía un poquito más oscuras. Tiene una muy buena cabeza, muy buenas líneas en general, pero al caminar uno siempre tiende a caer, se carga demasiado en la trailla. Yo creo que deberían probar llamándola de otra manera, que el propietario no vaya corriendo adelante, tal vez que llevarla más la escondida y seguramente se presentaría mucho mejor. Calificación muy buena. Y en cuarto lugar, tenemos una hembra también mediana, tiene sus señas internas, no está en su mejor condición de pelo, pero la pigmentación debería ser algo más marcada, sobre todo la coloración de las señas internas. Es una hembra que tiene buena línea superior, tiene buenas angulaciones en general, pero falta todavía que su anatomía fuera un poquito más correcta para que tenga un mejor movimiento. Calificación muy buena también.